Ángel Aguilar sube fotos con muy poca ropa y la atacan. ¿Qué? ¿Ya no vendes? Hola, tal vez tú no eres de México, pero aún así, esta noticia te puede hacer reflexionar. Antes que nada, te presento a Ángel Aguilar, quien es exponente a nivel mundial de la música mexicana. Era muy seguida y apoyada, pero entonces, tras que Argentina ganara el mundial, ella presumió ser 25% argentina. Y todavía puso la frase, no te lo voy a explicar porque no me lo vas a entender. Fue entonces que a partir de ahí, muchos mexicanos se sintieron agredidos. Esto porque aseguraban que Ángel Aguilar lucraba con México y al final, ni siquiera estaba orgullosa de sus raíces. Y es que para empezar, la chica nació en Estados Unidos. Su papá, quien también es exponente de la música mexicana, también es estadounidense, y son sus abuelos, quienes son leyendas de la música mexicana, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes realmente les habrían dado ese nombre. Y ellos, pero sobre todo Ángela, es quien se estaría aprovechando. ¿Pero por qué si Ángela que era 25% argentina? Bueno, porque su abuela materna es argentina. Incluso su madre vivió un tiempo en Argentina cuando era niña. Es así que sí es 25% argentina, aunque como te repito, nació en Estados Unidos. Ahora que ya tienes contexto, ya te voy a contar lo que está pasando. Hace poco, Ángel Aguilar publicó unas fotos en sus redes sociales donde se le ve disfrutando del mar, ocupando traje de baño. Las fotos de inmediato se hicieron virales. Al principio, muchos dijeron que se veía muy hermosa. Pero entonces, algunos la comenzaron a atacar y le empezaron a preguntar si ahora tenía que mostrarse más reveladora, con muy poca ropa, e incluso afirmaron que lo hacía porque ya no estaba vendiendo. Incluso recordaron la polémica de hace unos días, donde aseguraron que en el evento de la Ciudad de México, en la Plaza de Toros, surgieron fuertes rumores que Ángel Aguilar y su padre Pepe Aguilar tuvieron que regalar boletos porque estos no se vendían. Tras esto, el evento se llevó a cabo y la familia Aguilar presumió que había sido lleno total, que todas las entradas se habían vendido. Incluso la Plaza de Toros México también lo presumió, pero también se reveló que Pepe Aguilar le mandó un mensaje a sus haters, intentando hacer la mayor rechifla de la historia. Aún así, tras haber ocurrido esto, Ángel Aguilar compartió en su Instagram una serie de fotos en la que aparece con fotos en bikini en un yate, que según algunos, eran poses muy candentes. Publicó las fotos y un mensaje que decía, este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Algunos aseguraron que esta frase era una indirecta para algún chico, algún amor que la había lastimado y que ella le decía, lo siento, pero ya no. Otros en cambio dijeron que simplemente era una frase que se le había ocurrido tras estar en la playa. Y algunos más, que era un mensaje directo para sus haters, asegurando, este pez ya no muere por tu boca. Es decir, que los ataques ya no le afectan a Ángel Aguilar. Este loco se va con otra loca, dejando ver que solo importa lo que piensa la gente que la ama, la quiere y la apoya, sus fans. Y por último, esos ojos no lloran más por ti, dejando ver que los ataques de los haters sí le habían afectado antes, pero ya no. Ahora bien, tras sus fotos, los fans rápidamente se manifestaron y aseguraron que se veía muy bien. Pero entonces los haters también se hicieron presentes. Aseguraron que con poca ropa quiere enseñar más para volver a vender y llamar la atención de la gente. Incluso le empezaron a decir, te encueras porque ya no vendes, triste por ti. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? ¿Realmente Ángel Aguilar merece tanto hate? ¿Y tú qué opinas? ¿Simplemente sintió que se veía bonita y compartió las fotos? ¿O como acusan sus haters? Como ya no vende y tiene poca popularidad, sabe que lo que llama la atención es mostrar y por eso está mostrando. Ya por último te pregunto, ¿tú crees que algunas famosas muestran más piel para poder vender más? Y este sería el caso de Ángel Aguilar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.